Hola, les habla Rubén Cedeño desde Francia, en un sitio muy especial, añorado de toda la vida, que es el Château de la Liberté, el retiro etérico de Pablo el Veneciano, que está en lo invisible sobre esta zona y que tiene su repercusión, como es arriba, es abajo, en el Château de la Liberté que ustedes están viendo en este momento. Este es el centro núcleo del amor divino para la tierra. Es una facultad que todo el mundo habla de ella, todo el mundo dice que ama y es mentira. Se ofenden cuando les digo que estamos llenos de odio, de rechazo, de discriminación, de negatividad y todo eso es falta de amor. Por lo tanto, al hablar del amor hay que trabajarlo. Y no solamente que hay que trabajarlo, sino que hay que actuar de acuerdo a lo que el amor divino es. Tengo un caso dramático que me tocó de cerca en primera persona de un estudiante que aspiraba a un alto cargo en el gobierno de su país y empezamos a hacer decreto porque la persona está capacitada para eso y esta persona es facilitadora de metafísica. O facilitador. Y empezamos a hacer tratamientos y tratamientos, el asunto iba encaminado a que el cargo era de esa persona. Finalmente no le dieron el cargo. Y tan pronto me dijo que no se lo habían dado, me dio unos razonamientos de que fue porque había una persona que no estaba capacitada, que estaba palanqueada por el gobierno, y dio una cantidad de razones que no eran amor. Y le dije, por esa falta de amor a esa persona, no te dieron el cargo. Esto lo estoy tomando como leitmotiv de todo lo que es el amor divino, porque a veces una minúscula, una pizca de falta de amor puede hacer que se pierda todo un universo de cosas hermosas. Piénsenlo. Y no permitan que ninguna energía mental, emocional, física o decreto se escape de ustedes sin estar impregnada de una bendición y de amor divino. Todo aquí es tres. Porque en el retiro etérico de este lugar, todo es tres porque es la llama triple. Y su símbolo es la flor de lis, y en esa trinidad se encierra el poder del amor divino. Como pueden ver, las ventanas, todas son tres abajo en el centro, tres de un lado, tres del otro, en la parte superior, tres en el balcón, de un lado tres, de otro lado tres, arriba, debajo del frontón, también tres, siempre está el 3. El panorama que se pinta de este retiro etérico es lleno de columnas y de estatuas. Y uno siempre se puede preguntar, bueno, ¿y por qué tantas estatuas de personas que se han desencarnado? Es que esas estatuas le hablan al sabio de cómo uno tiene que ser, cómo uno tiene que comportarse, cómo uno tiene que actuar de acuerdo a esos grandes seres. Y esas estatuas están allí para recordarnos a nosotros estos patrones de vida. En el retiro etérico todo esto está lleno de rosas y dice claramente el Mahachohan que Pablo el Veneciano se asoma por una puerta y nos mira, y que es la manera en como nosotros tenemos que visualizarlo a él. Imagínense una de estas ventanas o puertas, él asomándose, así es como lo tenemos que visualizar, irradiando hacia nuestras vidas. Primero que nada, la desnegativización, que es terminar de sacar ese odio y ese rechazo, como la historia que le conté inicialmente, para que después pueda venir el positivismo. Una persona me está invitando a dar conferencias y más o menos hablamos de la fecha y lo primero que dijo, pero en esa fecha hace mucho calor, 50 grados de calor.
¿qué es lo que me está diciendo? No vengas. Y le dije, no voy. Y perdió que se fueran a dar las conferencias por falta de amor y estar diciendo negatividades. Señores, así es todo en la vida. Y les estoy narrando historias de metafísicos. Imagínense los que no son metafísicos. En los alrededores del enclave del templo de Pablo el Veneciano en Marsella, del Château de la Liberté, se encuentra esta cruz de piedra, que es la cruz de la fe, de la civilización, y que tiene rasgos bien interesantes, magnéticos, que irradian una energía muy poderosa, parecidos a una cruz céltica. Una de las habitaciones del Château de la Liberté de Pablo el Veneciano. Esta es una mesa en el Château de la Liberté de Pablo el Veneciano, que es una muestra de cómo deben de vivir, deben de comer y comportarse los metafísicos. Fíjense que el orden de los platos, los cubiertos, la servilleta en la mesa es como ustedes han aprendido. Aquí vemos una muestra de la vajilla que deben de tener los metafísicos en su casa como discípulos del Espíritu Santo y de Pablo el Veneciano. Te habla Rubén Cedeño desde Marsella, desde el Château de la Liberté, retiro etérico de Pablo el Veneciano. En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios yo soy, invocamos los poderosos, grandiosos rayos del amor divino que pulsan en la región etérica de este lugar para que impregnen todos nuestros cuerpos físicos, etéricos, emocionales y mentales, para que solamente
pensemos, sintamos, decretemos y actuemos con amor divino. Y que ningún rasgo ni de odio, de rechazo, de discriminación empañen nuestras vidas y sean borrados y le quitamos poder a todo odio y a toda maldad sobre el planeta Luz Tierra para que solo el amor que trae la prosperidad, la salud, la armonía, la inteligencia se manifiesten. Gracias, Padre. Hola, te habla Rubén Cedeño desde Francia, específicamente desde Marsella, sitio muy importante para el mundo entero y sobre todo para los metafísicos, porque en esta zona se encuentra el Château de la Liberté o el Palacio o Castillo de la Libertad, bajo la regencia de Pablo el Veneciano, con asistencia de Lady Rowena, el señor Victory, y todo el mandala de seres de luz del rayo rosa del amor divino. Específicamente, estoy en un lugar icónico de toda esta zona tan espiritual que es Notre Dame de la Gare. ¿Por qué? Porque este es un sitio, un templo, un retiro etérico, con muchos enclaves, que es una complejidad de energías que convergen aquí para bendición de la humanidad. Primero que nada tenemos la isla de If, que está en el mar Mediterráneo. Por allí empieza todo. Es el lugar donde se cree que comenzó la historia de el Conde de Montecristo. Es el foso, el abismo, por donde debe comenzar todo sendero espiritual para después transmutar, consumir y disolver todo lo negativo. En medio de todo esto está este lugar, Notre Dame de la Gare, que es como el faro que alumbra el destino para tomar el rumbo debido. Está la Virgen Negra de San Víctor, que es todo el misterio de la naturaleza cuando no está develado. Está el río Ródano, o Rouen, Rhône, que es la purificación en las aguas del amor divino y, por último, el lugar secreto del Altísimo, el Château de la Liberté, que tiene físicamente un enclave tal cual como lo es en los planos etéricos. Gracias. Estamos entrando al templo de Notre Dame de la Gare, que forma parte del complejo de retiros que se encuentran en la desembocadura del río Ródano en el Château de la Liberté de Pablo el Veneciano. Esta es una iglesia neobizantina
con una sobrecarga de mosaicos realmente hermosos y está consagrado a la Virgen, a la Madre. Y como vemos en el ábside hay un barco que simboliza nuestras vidas saliendo a flote del mundo emocional. Vemos colgados de lados y lados barcos, barcos, barcos. Esos somos nosotros, que tenemos que tomar el barco por encima de los atropellos y del mundo de la lucha. Nos encontramos en la abadía de San Víctor, en Marsella, en los alrededores del templo del Chateau de la Liberté de Pablo el Veneciano, y específicamente donde está la Virgen Negra de San Víctor de Versalles. Esta Virgen representa el misterio de la vida, el misterio de la naturaleza, el misterio espiritual. Lleva en su mano un cetro con la flor de lis que representa la llama triple. Y aunque el conocimiento de la llama triple sea fácil adquirirlo, pero no su realización. Su realización es el despertar del ser interno y sobre todo del amor divino, que es una cualidad que se dice fácil, pero que a veces cuesta. Esta madre lleva este cetro con esta llama triple, que es la flor de lis, como diciendo, yo lo porto, yo guardo ese misterio y se lo doy al que se purifique. Al salir del Chateau de If, donde está el conde de Montecristo, purgando negatividades, viene el otro paso, que es venir acá y encontrarse con el misterio de la vida que está encerrado en la llama triple, y que tiene que ser desvelado para conseguir el faro, que es el paso siguiente, que es Notre Dame de Lagar en lo alto de la montaña, para luego purificarse en las aguas del río Juan o Ron o Ródano, en el amor divino. Pero ya les voy a explicar más adelante los misterios de este amor divino. Mientras tanto, contemplen a esta madre y decreten que les abra las puertas secretas del templo de la flor de lis, que está aquí en Marsella. Gracias. Aquí nos encontramos delante de las reliquias de San Víctor, mártir.
en la Abadía de San Víctor, en Marsella, dentro del ámbito de la radiación de Pablo el Veneciano. Hola, te habla Rubén Cedeño desde Venecia, en uno de los destinos más importantes metafísicos que tenemos en esta ciudad. Y es donde están los restos de Pablo el Veneciano, maestro del tercer rayo rosa del amor divino y de la cultura, actualmente director del tercer departamento de la jerarquía espiritual. Estamos hablando uno de los cargos más altos que existen. Estamos frente a la iglesia de San Sebastián o de San Sebastián, donde se encuentran sus restos mortales y donde está una obra de la cual hablan los maestros y habla él mismo, que es la Santísima Trinidad, que está en la sacristía, que fue una obra que él dejó inconclusa y que la concluyó en los planos internos ascendidos. La radiación que emite esta iglesia, estas reliquias de este gran maestro, son inmensas. Han hecho de Venecia un punto de anclaje de la jerarquía espiritual. Y por eso venimos acá cada vez que podemos y traemos a los estudiantes a explicarles estas grandes verdades. Gracias. Les hago un paneo de toda la iglesia de San Sebastián y todas las maravillas que hay aquí, que son grandiosas. Y aquí se encuentran los restos mortales del cuerpo físico de Paolo Veronesi. Estamos frente a las reliquias de un gran maestro ascendido, Paolo Veronesi. Es una fortuna poder hacer esta grabación y podérselas mostrar. Ha sido un milagro que él ha hecho y después les contaré por qué. Los quiero mucho. Que la radiación, bendición, amor de Pablo el Veneciano los inunde, los llene por dentro y por fuera, impregnándolos de amor divino. En este momento están cantando el Vienis Creator Espíritu, que es el canto del Espíritu Santo de Paolo Veronesi. Un coro en vivo. Thank you.
Este crucifijo está pintado por Paolo Veronese, con el significado y la radiación que tiene verdaderamente esta representación del Maestro Jesús. Estamos dentro de la sacristía y por eso estoy hablando suavecito. Y aquí está el cuadro de la Santísima Trinidad de Paolo Veronese. En el techo, es muy difícil porque el techo está muy bajito y me cuesta localizarlo. Bueno, les cuento el milagro de cómo pude entrar y tomar las fotos dentro de la iglesia de San Sebastiano, donde está Paolo Veronese. Tengo 45 años viniendo a Venecia y aquí no se pueden tomar fotos, está completamente prohibido, por razones obvias. Son originales de un gran pintor manierista. Llegué a Venecia y estaba lloviendo a cántaros y no solamente eso, sino que estaba inundada la ciudad. Estuve tentado a devolverme a Roma porque cómo hacía con las maletas, estaba solo. Bueno, a duras penas llegué al hotel. Tardé muchísimo en llegar y me puse a hacer tratamientos y decretos para que cesara la lluvia y pudiera venir aquí a San Sebastiano y poder hacer el trabajo que les he mostrado. Me vine generalmente para venir hasta acá, se hace a pie porque un taxi en Venecia es carísimo, puede costar 200, 300 dólares. Y no es que uno se esté limitando, pero no se justifica el gasto. Se puede uno venir a pie, pero es lejísimo. Descubrí una forma de venirme a través del vaporeto, que es el transporte público, y haciendo unas combinaciones aquí y allá. Este fue el primer milagro. El segundo milagro es que cuando llegué, aquí se está preparando una boda y estaban llegando los músicos porque la boda es con orquesta. Y como no andaba vestido de turista, uno siempre tiene que andar vestido como si se fuera a encontrar con los ángeles y con los maestros en persona, pude pasar como músico, que no estaba mintiendo, porque soy músico. Cuando entré, me encontré la iglesia totalmente iluminada y estaba todo el mundo tomándose fotos, bueno, preparativos de una boda, y yo pasé como uno más dentro de la boda y pude hacer los videos que les he mostrado en esta grabación. Un milagro de Paolo Veronese. Gracias. Hola, te habla Rubén Cedeño desde Venecia, frente a la Catedral de San Marcos. Y no por casualidad, sino por causalidad, esta es Venecia, de donde es Pablo el Veneciano, uno de los maestros de sabiduría que estudiamos en la metafísica. Y precisamente hoy se concluyó la revisión última de el libro de Pablo el Veneciano y me toca hacerle el prólogo. Y quería mandarles este saludo porque todo esto que estamos haciendo y venir hasta acá a hacer las investigaciones propias del caso son para los metafísicos y para el mundo entero que esté interesado en estas enseñanzas. Así que les mando un beso a todos y que el amado Pablo el Veneciano les dé su bendición de amor divino, de cultura y de nobleza que tanta falta hace en el mundo y que sé que él lo va a prodigar
con creces aumentadas.